imágenes brillantes de la vida de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Alabado sea Allah, su dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah se complace con los primeros que aceptaron el Islam y emigraron a Medina. Se complace con aquellos que los socorrieron y con todos los que siguen su ejemplo en la fe y las buenas obras. Y todos ellos se complacen con Allah. Él les ha reservado jardines por donde corren ríos, donde morarán por toda la eternidad. Ese es el triunfo grandioso. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Entrando en materia, Allah alabado sea, seleccionó a sus profetas y mensajeros. La paz y las bendiciones de Allah sean con ellos de su creación. Dijo Allah alabado sea, Allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min al nasi inna Allah sami'un basir. Allah selecciona a algunos ángeles como mensajeros y selecciona a algunas personas como mensajeros. Allah todo lo oye, todo lo ve. Además, Allah alabado sea, seleccionó a aquellos que ayudan a sus mensajeros para hacer llegar el mensaje de su Señor. Allah enaltecido sea, seleccionó para su profeta sallallahu alaihi wasallam a unos hombres puros y compañeros bondadosos que creyeron en él, lo secundaron, defendieron y siguieron la luz que le había revelado. Dijo Abdullah ibn Mas'ud, que Allah esté complacido con él, Allah alabado sea, observó los corazones de sus siervos y seleccionó a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le envió con su mensaje y lo escogió por su ciencia. Luego observó los corazones de la gente después del profeta y le seleccionó a sus compañeros, considerándoles como partidarios de su religión y ministros de su profeta sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, lo que a los musulmanes les parece bien es bien para Allah alabado sea, y lo que les parece mal es mal para Allah alabado sea. Los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam tenían la más sincera fe entre la gente, eran los más sabios del más riguroso entendimiento y de la mejor obra. Llevaron la bandera de la religión a todas las partes del mundo con sabiduría y bellas palabras. Hicieron llegar el mensaje de su Señor de la mejor manera y merecieron ser la selección de Allah, alabado sea, para su profeta sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, dijo respecto a la Aliya: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. Di: gracias a Allah y la paz sea con aquellos que seleccionó, que son los compañeros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a quienes Allah alabado sea seleccionó para su profeta sallallahu alaihi wasallam. Son aquellos que obtuvieron el método del Islam de su puro fuente y no se extraviaron de su recto camino. La vida de los compañeros tenía muchas imágenes brillantes que encarnaron la aplicación práctica del Islam verdadero. De estas imágenes se encuentra la misericordia. El profeta sallallahu alaihi wasallam plantó en sus compañeros el carácter de la misericordia. Por ejemplo, Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, un día besaba a uno de sus hijos. Le vio Uyaynah ibn Hisn y dijo: ¿lo besas siendo tú el emir de los creyentes? Si yo fuera el emir de los creyentes, nunca besaría a ninguno de mis hijos. Dijo Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él: ¿y qué puedo hacer si Allah hubiera quitado la misericordia de tu corazón? Allah no compadece sino a los misericordiosos. En esta situación, Umar, que Allah esté complacido con él, siguió al profeta sallallahu alaihi wasallam en su situación cuando besó a al-Hasan, hijo de Ali, que Allah esté complacido con los dos, estando con él al-Aqra ibn Habis, y dijo al-Aqra: pues yo tengo 10 hijos y no he besado a ninguno de ellos. Entonces lo miró el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y dijo: quien no tiene compasión no es compadecido.
También los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam fueron ejemplos del perdón y la tolerancia. Una de las imágenes más brillantes es la actitud de Abu Bakr as-Siddiq, que Allah esté complacido con él, que ayudaba económicamente a Mustah ibn Athatha por su parentesco con él. Dijo: por Allah, no ayudaré más a Mustah, después de lo que dijo de Aisha en el incidente de Al-Ifk. Entonces Allah reveló: quienes de vosotros gocen del favor de Allah y de una vida acomodada, que no juren que no darán más a los parientes, a los pobres y a los que han emigrado por Allah, que perdonen y se muestren indulgentes. ¿Es que no quieren que Allah os perdone? Entonces Abu Bakr dijo: claro que sí, por Allah, yo quiero que Allah me perdone. Y sustituyó a Mustah lo que solía darle. De estas imágenes también la alta magnanimidad y la competición en los hechos de piedad, puesto que los compañeros aprendieron del profeta sallallahu alaihi wasallam tener alta magnanimidad, estar en competición para hacer el bien y estar siempre al frente. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: entonces, cuando le pidas a Allah, pídele al Firdaus, pues está en el medio del paraíso y es el sitio más alto del paraíso, y por encima de él está el trono del más misericordioso, y allí nacen los ríos del paraíso. Esto es lo que hizo a los compañeros aspirar a la gloria. Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, un día dijo: un día el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos ordenó dar limosna y yo tenía dinero. Dije: hoy podré superar a Abu Bakr. Traje la mitad de mis dineros. Dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: ¿qué dejaste para tus familiares? Dije: la misma cantidad que traje. Luego vino Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, llevando todo lo que tenía. Dijo el mensajero sallallahu alaihi wasallam: ¿qué dejaste para tus familiares? Dijo: les dejé a Allah y a su mensajero. Dijo Ka'b al-Aslami: dormía con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, él le bendiga y la paz, y le solía traer el agua para la ablución y lo que necesitaba, pues me dijo: pídeme algo. Y yo le dije: pide a Allah que esté yo en tu compañía en el jardín. Y dijo: pídeme otra cosa que no sea esa. Dije: nada más. Dijo: ayúdame pues en mis peticiones orando tú con frecuencia. La preferencia y la castidad. Los al-Ansar, quienes recibieron al profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina y lo ayudaron, fueron un gran ejemplo de preferencia. Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, narró: una persona vino hasta el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y le dijo: estoy sumamente cansado y necesitado. Mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam mandó preguntarle a una de sus esposas si tenía comida. Sin embargo, ella respondió: por aquel que te envió con la verdad, no tengo nada que ofrecer más que agua. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam mandó preguntar lo mismo a otra de sus esposas y recibió la misma respuesta. Esto se repitió hasta que todas las esposas habían respondido lo mismo: por aquel que te envió con la verdad, no tengo nada que ofrecer más que agua. En vista de eso, el profeta sallallahu alaihi wasallam exclamó: Allah se apiadará de quien convide a este huésped esta noche. Entonces un hombre de Al-Ansar se puso de pie y dijo: oh mensajero de Allah, yo lo recibiré. Después llevó al hombre a su casa y le preguntó a su esposa: ¿tenemos que darle a este invitado? A lo que ella dijo: no, excepto la comida de nuestros hijos. Él replicó: distráelos como puedas, y cuando el huésped entre, apaga la luz y finge ante él que estamos comiendo. Así se sentaron y le dieron de comer al huésped. Al llegar la mañana, el anfitrión se dirigió al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, quien le dijo: Allah vio complacido lo que ambos hicieron por vuestro huésped anoche.
en una situación impresionante que junta la preferencia de los al-Ansar y la castidad de los inmigrantes, Sa'd ibn Rabi', que Allah esté complacido con él, expuso a Abdurrahman ibn Auf, que Allah esté complacido con él, que le comparte la mitad de sus dineros, a lo que Abdurrahman ibn Auf respondió con toda castidad, pidiéndole que le enseñara el lugar del mercado, y empezó a comerciar, esforzándose hasta que se convirtió en uno de los hombres más ricos de Medina. De las imágenes brillantes también la recuperación del juicio. Los compañeros de Allah, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, fueron empeñados en la verdad y no se engreían a recobrar su juicio. De Abu Mas'ud al-Ansari, que dijo: estaba golpeando a un esclavo con un látigo y oí una voz detrás de mí diciendo: escucha Abu Mas'ud, escucha Abu Mas'ud. Solté entonces el látigo. Según otro reporte, el látigo cayó de mi mano por respeto a él. Él me dijo: escucha, Abu Mas'ud, Allah tiene más poder sobre ti del que tú tienes sobre este esclavo. Cumplir las promesas. El profeta sallallahu alaihi wasallam plantó en las almas de sus compañeros el valor de cumplir las promesas y los incitó a mantener esta virtud. Muawiyah ibn Abu Sufyan, que Allah esté complacido con él, estipuló un acuerdo con los romanos, pero pensó salir cerca de las fronteras romanas para atacarlos directamente después de la terminación del periodo de acuerdo. Le alcanzó uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam diciendo: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah es grande, fidelidad y no traición. Entonces descubrieron que era Amr ibn Anbisa, que Allah esté complacido con él. Muawiyah envió un hombre para preguntar a Amr del propósito de su venida. Respondió Amr: oí al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam decir que él estipula un acuerdo con un pueblo que no haga nada hasta que termine su tiempo o que les informe claramente. Entonces Muawiyah, que Allah esté complacido con él, regresó. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del Universo. La paz y las bendiciones de Allah sean con su mensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que le siguen con bondad hasta el día final. Los compañeros que Allah esté complacido con ellos fueron un buen ejemplo en la construcción de la vida con la religión. Cada uno de ellos hacía un trabajo que lo perfeccionaba como conviene ser. Destacó entre ellos comerciantes, líderes y sabios, etc. Dijo el mensajero sallallahu alaihi wasallam: el más piadoso de mi nación es Abu Bakr. El más fuerte en cumplir con la orden de Allah es Umar. El más tímido es Osman, el más juicioso es Ali ibn Abi Talib, el secretario de mi nación es Abu Ubaida ibn al-Jarrah, el más sabio de mi nación respecto a lo lícito y lo ilícito es Muad, el mejor lector es Ubay y el mejor practicante de las obligaciones es Zayd. Las obras de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam tenían sus buenos frutos, y el profeta sallallahu alaihi wasallam los animaba y recordaba a cada uno de ellos de la obra que perfeccionaba como signo de homenaje a él y a sus obras. En el día de la batalla de Tabuk, Osman ibn Affan, que Allah esté complacido con él, trajo al profeta sallallahu alaihi wasallam 1,000 dinares y los puso en el regazo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: nada dañará a Osman después de esta obra, pues haga lo que haga. Quiere decir, estará salvo del castigo de Allah, alabado sea. De estas imágenes brillantes también la búsqueda de lo lícito y la observación de Allah, alabado sea, en todas las situaciones de la vida. Jarir ibn Abdullah al-Bajali le encomendó a su esclavo Liberto que comprara un caballo para él. Entonces le compró un caballo por 300 dirhams y le llevó el caballo a su dueño, y el dueño fue hacia él para poder pagarle el dinero. Jarir le dijo al dueño del caballo: tu caballo vale más que 300 dirhams, ¿no lo vendería por 400 dirhams? Dijo: sí, o Abu Abdullah. Él dijo: tu caballo vale más que 400 dirhams, ¿lo vendería por 500 dirhams? Continuó aumentando de a 100 cada vez, y el dueño asentía y Jarir decía: tu caballo vale más que eso, hasta que llegó a los 800, precio por el cual lo compró. Y dijo sobre eso: di mi juramento de lealtad al bay'a, al mensajero de Allah, que seré sincero
y aconsejaré a todos los musulmanes. Cada uno de ellos sabía su deber y lo hacía como debe ser, y no se apropia de lo que no es derecho suyo. En este sentido, cuando Abu Bakr as-Siddiq, que Allah esté complacido con él, nombró a Umar ibn al-Khattab juez, Umar duró un año completo sin que nadie comparezca ante él. Entonces Umar pidió a Abu Bakr que acepte su dimisión. Abu Bakr le preguntó, ¿vienes dimitirte por causa de la dificultad del cargo? Respondió Umar, no, califa del mensajero de Allah. Pero no puedo hacer nada con un pueblo creyente, cada uno sabe sus derechos y deberes. Se aman cada uno al otro, como si estuviera amando a sí mismo. Si uno de ellos está ausente, lo buscan. Si cae enfermo, lo visitan. Si necesita algo, lo ayudan. Si le ocurre una desgracia, le consuelan. Su religión está basada en el consejo y su ética es ordenar el bien y prohibir hacer el mal. Entonces, ¿para qué disputan? Nos hace falta volver a los modales de estos buenos ejemplos de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, seguir su carácter y mostrar la verdadera imagen del Islam, la religión de misericordia, tolerancia, humanidad y paz para toda la gente. Oh nuestro Señor, proteja nuestro país, nuestra nación, nuestro pueblo, ejército y policía, haga Egipto una tierra de paz, seguridad y bienestar en todos los países del mundo.